llévalos a la escuela. Dos pesitos, tres. Sí, pero ¿qué tal? ¿Qué tal te ahí? Mi reacción cuando recibo una invitación a Mentiras fue primero una gran sorpresa, porque es un musical que requiere de capacidad vocal, que requiere de capacidad coral y que trae un ritmo escénico bárbaro. Y bueno, yo no me la creía, le avisé a mi papá, me invitaron a Mentiras, me dice, ¿en serio? Y la verdad me siento muy honrado, estoy muy agradecido con la producción porque me hayan invitado a este proyecto. Me llena el alma, me hace feliz. Y esta combinación que traigo ahorita, los conciertos con los 2000 es por siempre, Mentiras en musical y una sorpresita que viene a lo largo de estos meses, la verdad estoy... Son estas lágrimas, Imanol, de emoción, de aventura, de regreso, ¿de qué son? Traigo una carga brutal de felicidad. Mucho agradecimiento. Tremenda gratitud. ¿Cómo te recibió el elenco? Eso está sucediendo. Eso está pasando dentro de mí. La última pregunta que me hicieron fue sobre mi hija. Mira, ¿qué te dicen tus hijos? Tengo una chiquita de 5 años que no me ha visto en vivo, pero el otro día me acompañó en un ensayo. Y ayer la puse porque me entró una videollamada y la puse ella que me acompañara a verme mientras en un ensayo. ¿Cuántos años vas a seguir tanto? Bueno, creo que nos disfrutamos mucho platicando. Ahora que ya tenemos conversación, porque ahora no encuentro cómo pararla, habla un chorro y eso está padrísimo. Y me está entendiendo, creo que poco a poco, lo que papá hace. Que dejé de hacer durante tantos años. La emoción también que tengo el día de hoy es porque vienen personas, vienen mis amigos moneros, con quienes he compartido este regreso a los escenarios. Vienen las seminarias, que fue el primer programa al que asistí después de todos estos años. Estando generacionalmente reunidos, Gustavo Adolfo Infante me había entrevistado un poco antes y habíamos platicado un chorro de cosas bien interesantes, profundas, que cambian la vida. Y viene Victoria Díaz, bájalo, con quien comparación es mi primer proyecto importante de televisión, con un personaje protagonista, que era el protagonista infantil de Vivo por Elena, que fue con Saúl Isaso. Es una nostalgia al 100%. Estoy viviendo eso. Es muy impresionante lo que sucede. Porque el tiempo creo que cierra recuerdos, pero también el cambiar el chip como yo lo cambié, e ir a esos mundos en donde he estado involucrado, donde es un mundo racional, matemático, financiero, son otras cosas. Regresar a esta sensibilidad y estas fibras. Me mueve mucho. Estoy sacando recuerdos. Y ay, me sale una cosa. Bueno, ay, ¿te acuerdas de esto? Ay, ¿te acuerdas de esto? Y así estoy todo el tiempo. Y tu regreso a la televisión también, ¿no? Tu regreso a la televisión. Hay un proyecto que pronto destaparemos relativo a las televisiones. Y Manuel, a mí me gustaría preguntarte, ¿podrías reconocerte también a lo mejor tan emocionado? Porque fue difícil el dejar los escenarios. En algún momento lo hiciste por las críticas, por el bullying. ¿Qué fue lo que sucedió? No, fue, como les he platicado, una decisión multifactorial. Yo sentí que el tema de perder el pelo, a mí se me empezó a caer el pelo a los 14 años. Sí, sí, sí. Pero llegó un momento en el que ya estaba en esas cercanías, bueno, ya teníamos complicaciones con el pelo. Me ponían una especie de talco para que se sintiera que hubiera pelo. Okay. Entonces ya hacíamos algunos trucos en la tele. Yo sentía que no entraba en el estereotipo de la televisión mexicana y que no iba a funcionar. Y entonces, pues era eso, que soy bajito, empecé a tener cierta incertidumbre. Y entendí que parte de la dinámica es
mitigar los riesgos. Y cuando mi juego se convirtió en mi profesión en mi sustento, y empecé a notar riesgos, dije, no, tienes que hacer algo más. Y ese algo más me llevó también a satisfacer otras inquietudes que tenía en la vida. Y eso es lo que les comentaba del otro lado a sus compañeros. Me da hoy una oportunidad muy vaga para estar en el escenario y estar haciendo todo esto. Me da mucho gusto. Mucho que no nos vemos, Dani. Ay, 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 ay. Desde ayer. Ah, ¿verdad? A comer a la casa. Miren, ¿cómo están aquí apoyando a Imanol? Estamos muy contentas, listas para sacar a la madre que llevamos dentro y gritar como una... En orgullo absoluto. Como no. Mamás en festival. Sí, exacto. Muy contentas de ver a Imanol regresar en algo que es totalmente lo suyo, de estar en el escenario y de que nos hagan parte de esto, me hace muy feliz. ¿Cómo se sienten de ser las madrinas? Pues muy honradas. Muy ilusionadas, la verdad que a mí se me hace una puesta en escena increíble, súper divertida, que lo tiene todo, la música, y ver ahora a un amigo al que queremos tanto triunfar, nos da muchísimo gusto, pero sobre todo lo que queremos es que vengan todos a verlo, que esto valga la pena y que se den la tarea de venir a echarle porras y a disfrutar de su talento. ¿Cómo han vivido esta aventura juntas? ¿Han tenido tanto éxito al unir fuerzas? Mujeres mexicanas empoderadas. Emprendedoras. Muy padre, creo que Envinadas ha sido una gran sorpresa. Pues evidentemente lo soñábamos, pero no esperábamos que fuera lo que es ahora y queremos... Y nos encanta tener este espacio seguro para contar nuestras cosas, para contar nuestros secretos, para que se nos olvide de pronto si tenemos cámaras. Tal cual es una plática de amigas y eso creo que es lo lindo y lo que ha ayudado a que este proyecto sea lo mejor. Y también han ayudado a muchas chicas en este proceso que se han identificado con estas historias, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el tema de decir ayudar nos hace sentir muy responsables de muchas cosas. Honestamente es un espacio para generar o que ha generado una comunidad sin quererlo. Pero hoy nos da mucho gusto saber que hay muchas personas que se sienten como nosotras. Nos da mucho gusto saber que como hemos resuelto las cosas, el buscar terapia, el tener un grupo de apoyo como lo somos nosotras, hoy genera esa misma necesidad y ese mismo ímpetu en otras amigas de ser para ellas lo que somos nosotras. Entonces, no queremos decir que ayudamos ni nada, ni está hecho desde este lugar. Sin embargo, si sucede, pues estamos muy agradecidas y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por darles cosas de calidad y temas que les gusten y que los lleven a crecer. Y las conferencias de las Envinadas que tenían una idea. Por... Bueno, pues más que conferencias queremos hacer shows en vivo. El tema es que ahorita está un poco complicado por el tema de agendas, pero el próximo año es un hecho que vamos a llevar Envinadas en vivo al escenario. Ay, wow. Muchas ideas que tenemos que bajar, que poner fechas y tal, pero va a suceder, se lo tenemos súper prometido a todos nuestros Envinadas. Y va a ser musical. Ah, y queremos que sea musical. Mariana, ya, musical. Mariana, ya te invitaron a Papás por Conveniencia porque tú eres de Televisa Niños. Justo me invitaron, pero estaba yo fuera de México. En la fecha que me invitaron, entonces no pude estar. Espero que a lo mejor a lo largo de la grabación se dé otra oportunidad y poder estar ahí haciendo algo con las Eugenio hizo una parodia de la mañana. Luego, ahí puso que su esposo lo recibió Morena y le dio un poquito para que fuera.